En el centro de Segovia se levanta la Dama de las Catedrales, construida entre 1525 y 1577, tras ser destruida la anterior en la Guerra de las Comunidades. Es de estilo gótico tardío, con trazos renacentistas en el interior, sobre todo. El órgano que suena desde el año 1322 en la antigua catedral se reubicó en la nueva con su hermano en el otro costado de la nave principal. Con planta de cruz latina, se compone de tres naves con capillas laterales, el crucero, cabecera con girola y capillas radiales, además de la torre y el claustro. Las más de 160 vidrieras construidas entre los siglos XVI y XX y por varios artistas holandeses y nacionales son uno de los conjuntos de vidrieras más importantes del patrimonio español. El claustro, gótico, románico y mudéjar, procede en principio de la antigua catedral, piedra a piedra, con muchas remodelaciones posteriores. Es impresionante la altura de la torre campanario con 88 metros y la gran plaza que hay ante la fachada principal de la catedral.
Señor.